Casi 11.000 hectáreas han ardido ya en la Sierra de la Culebra desde que se declarara el incendio que asola la comarca de Aliste, en Zamora. 400 personas trabajan en la extinción en una noche, la tercera, que se prevé muy peligrosa. Pablo Carretero. No solo la noche la que se prevé peligrosa, sino también la tarde en la que nos encontramos actualmente, porque están pasando cosas a cada momento. Lo que sabemos hasta ahora es que se ha creado un nuevo incendio lejos de aquí, en Carracedo, en una zona próxima a Benavente. Es una zona de pinar que podría empezar a arder, que podría arder rápidamente. En cualquier caso, en el incendio que les llevamos contando durante estos dos días, el viento ha empujado el humo hacia Villar de Ciervos y ya se han obligado a evacuar localidades como, por ejemplo, Cional, o también incluso Codesal. En cualquier caso, no ha habido ningún tipo de problema en el desalojo. Además, en la localidad que tenemos más próxima actualmente, que es Villanueva de Valrojo, hemos podido escuchar hace poco las campanas con el repique de incendio. El fuego avanza con fuerza, alimentado por las fuertes rachas de viento. Ha cambiado la situación del viento, si nos comentan, y que hay más problemas. Entonces, bueno, vamos a ver si lo primero logramos que la gente esté segura y a partir de ahí, bueno, pues acometer las actuaciones que tengan que hacer los técnicos. 400 profesionales hacen frente a las llamas avivadas por una situación climática extrema. Ha sido una noche tremendamente difícil, con unas condiciones climatológicas que yo nunca las había visto, unas rachas de viento tremendamente fuertes y además cambiantes. Pendientes del avance de las llamas, los vecinos temen que esta noche sea como la anterior. Era una tormenta muy agresiva, impactaron varios rayos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos rayos, que los llaman rayos candentes, se metían superficialmente en la tierra y a lo mejor te salían a las 2 horas o a las 24. Entonces volvían locos a los medios de extinción. Con temperaturas que superan los 35 grados y el riesgo de tormentas eléctricas, hay un centenar de medios que luchan para salvar esta reserva de la biosfera. A las 2 de la tarde llegaba al puesto de mando del incendio el presidente de la Junta de Castilla y León, donde ha sido informado de la estrategia que están siguiendo los técnicos para intentar frenar los distintos focos activos. Alfonso Fernández Mañueco ha remarcado que lo importante ahora es el apoyo a los trabajadores y los desalojos preventivos para evitar cualquier daño para las personas. Dice que más allá de si son 6 o 7 mil hectáreas, es un drama económico, social y laboral, y que la Junta estará en la reconstrucción. Mañueco se refería así a las críticas por la falta de medios. La lucha contra el incendio de hoy no es un problema de medios, es un problema de condiciones climatológicas, también de la orografía del terreno, que, bueno, pues esa naturaleza que tenemos tan agreste y tan bonita, por otro lado, complica la situación. Vientos de más de 40 kilómetros. Temperaturas en torno a los 40 grados. Prácticamente no hay humedad. El drama humano lo están viviendo los 500 vecinos que han tenido que ser desalojados. Esta madrugada tuvieron que abandonar sus casas y hoy dormirán en pabellones y albergues. También hemos conocido el caso de varios ganaderos que han tenido que dejar a sus animales en las cuadras. Pablo. Va a estar muy complicado que esos ganaderos precisamente puedan dormir hoy en sus casas, pero en cualquier caso hoy se les ha dado una pequeña ayuda, y es que después de comer entre las 4 y las 6 de la tarde han podido acercarse a sus pueblos para dar de comer a su ganado. En cualquier caso es una situación que no podían esperar en el día de ayer. José y su mujer tienen su explotación en Palazuelo de las Cuevas, una de las poblaciones desalojadas esta madrugada. Yo no dormí mucho luego, se oían los coches y todo, bueno. Por el humo que había, había mucho humo. Allí han regresado esta tarde por unos minutos para dar de comer a sus animales, algo que les preocupaba mucho. Sí, porque los animales ya quedan y cuando salimos esta mañana no había luz. Estarán todas las luces de la casa encendidas. Y a ver cómo está la casa ahora. Otra cosa nada. Por lo demás, tranquilos. Bien, quedan los animales despachados, pues nosotros tranquilamente allí. Desde lo lejos observan el frente ahora de humo que parece estar al otro lado de la sierra. Esperan que ya no llegue a su nave. No creo que hasta nuestro ya llegue. Creo, porque es monte muy bajo. El peligro ha pasado uno de cabaña, la torre y el otro. Ahora puede ser que no se ve uno la vuelta que puede dar, pero no creo de que para aquí venga ya.
y con la faena hecha regresó al pabellón de Alcañices. Allí en el puesto médico le han dado el visto bueno tras controlarse los niveles de azúcar. Una buena noticia después de una jornada marcada por la preocupación y la incertidumbre. Pueblo por pueblo. Pasó la Guardia Civil diciendo que recogiéramos. Casa por casa. A mí me llevan para Zamora con mi familia. Los trabajos de desalojo por parte de la Guardia Civil se han repetido durante todo el día. ¿El autobús se marea? Bueno, va despacio y ya está. Por precaución, cerca de medio millar de personas, muchas con maleta en mano, han tenido que abandonar sus hogares. No me llegas ni a 10 metros. Y ha sido el motivo de evacuar a la gente por precaución, porque te podías asfixiar. Más de una decena de localidades han sido desalojadas. Una de las últimas, Codesal, de donde son estas imágenes. Gran parte de quienes se han ido han terminado en este polideportivo de Alcañices. Gracias que nos han sacado después de todo, del pueblo. Agradecidos. Entre los evacuados, muchos mayores. Aquí han podido comer con relativa tranquilidad. Todo el mundo se ha volcado. Es la misión que tenemos, ayudar a los enfermos. Echarle una mano con el teléfono a familiares que no tienen teléfono. La noche ha sido muy larga. Sin dormir, porque olía humo toda la casa. Y las próximas horas no parece que vayan a ser mejores. Si llegan nuevos desalojados. Tenemos dos locales, este y después la estación de autobuses. E incluso un albergue cercano para gente más joven. Que no se ocuparán todas las plazas sería una buena señal.